Pues la verdad no tenía pensado hablar de esto porque pues es mi vida personal, ¿verdad? Y siento que no le debo explicaciones a nadie. Soy una mujer soltera. Como lo dije el día 16 de septiembre cuando anuncié mi separación, que no quería hablar de los detalles porque por respeto. Por respeto, esto pasó. Yo tengo ya casi 4 años conociendo a Jorge. No nos habíamos hablado en mucho tiempo. Y pues ya una semana ya platicando de negocios, no habían planes también de esto. Pero pues yo sé que le gustó, me lo dijo de frente. Pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso. Y nos estamos dando tiempo al tiempo, la verdad. Y ahorita sí enfocarnos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos. Y es para ayudar a la comunidad. Y la verdad me encantó y pues yo súper feliz de que crea en mí y yo en su visión. Así que no sé qué decirle, sí quiero aclarar una cosa, por eso quiero hablar con ustedes, que no fui infiel, jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación. Yo por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida. Pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas, eso no se vale, eso está muy mal y por eso estoy aquí frente de ustedes, porque no se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui una infiel, porque eso no es cierto y él lo sabe. Y le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, él lo sabe. Y no digo que no fue buen esposo, yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme. Yo quería que funcionara, hice todo lo posible y lo imposible para que funcionara este matrimonio. Está fuera de mis manos, tuve que aceptarlo, me pasé días muy, muy feos. La gente que me conoce sabe qué difícil fue esto para mí. Así que se dieron las cosas, no sé qué decirles, no sé qué vaya a pasar. ¿Él te escribió? ¿Pero oficialmente estás casada todavía, Kiki? Estoy casada todavía, estoy separada, ya tengo más de un mes separada. De hecho, Lorenzo no tiene mi nuevo número, nos contactamos por email. El último email que yo recibí de Lorenzo fue el día de ayer. Siempre con respeto, porque pues es alguien que quiero y quiero muchísimo todavía. Pero pues ni modo, o sea, esto pasó y tengo, o sea, es lo que pasó y tengo que ser honesta. Ustedes ya lo saben. ¿Cuánto tiempo tiene que iniciarse esta relación? No es relación todavía, nos estamos conociendo. No es relación todavía, nos estamos conociendo. Como les repito, es un hombre que respeto muchísimo, se me hace muy atractivo, la verdad. Él me lo dijo de frente, me gustas. Pero quiero hacer negocio contigo, voy a respetar. Él, de hecho, él sabe porque él se acaba de divorciar. Él entiende lo que estoy pasando y no me quiere hacer daño. Así que, va, no es relación todavía. Chiqui, si vas a esperar, ¿vas a esperar a un oficial divorcio? ¿Vas a esperar o vas a continuar? Ya están los papeles, ya están por, ya. ¿Cuánto, ya están los papeles? ¿No hay vuelta, no hay vuelta atrás con Lorenzo? ¿Mandé? Corazón, ¿no hay vuelta atrás con Lorenzo? No. No, la verdad hay mucho amor. El amor nunca fue el problema entre Lorenzo y yo. Yo creo que los dos nos queremos, nos amamos muchísimo, pero pues hay cosas que se tienen que arreglar, cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiere hacer. Yo la verdad, pero después también de muchas cosas que he visto, no me gusta la gente que se hace la víctima, no me gusta. ¿Qué piensas? Eso no me gusta, eso piensa? No lo respeto, así que... La verdad no creo. ¿Qué piensas que borró? No he hablado con él y le dije que yo no tenía que explicarle nada a él porque ya tenemos separado. Yo soy muy hecha y derecha, ustedes lo saben, yo no ando con rodeos y yo le dije, y él lo sabe y tengo todos los emails que yo le estoy diciendo y soy muy sincera y muy honesta con él, así que él lo sabe, que no se haga, que no se haga. Muchas gracias, vimos que tú de alguna manera no querías darle mucho la mano a Jorge, sí. Y un beso, ¿por cómo fue? Porque que... es difícil, estas son las consecuencias, yo lo sabía, la verdad lo acepto, me tenía que cuidar más, ¿verdad? ¿Crees que esto puede ser un setup para ti? No creo, la verdad no creo, porque a él también le ha afectado. La verdad me da mucha pena con él también, porque pues estamos empezando algo de negocio y me da cosa porque pues no sé. Pero igual, o sea, vamos a tomar el toro por los cuernos, en eres what it is y pues ni modo. Sí, 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 sabemos que lo de los Latin Grammy, mucha gente te criticó por haberte puesto a llorar por lo de los Latin Grammy. Haberte emocionado demasiado. No te escuché la primera parte, amor. Que mucha gente te ha criticado por haberte emocionado demasiado por lo de los Latin
una emoción, es un gran logro, es lo que en la música yo creo que cada artista quiere, es ser nominado o ganarse un Grammy, y gracias a Dios lo estamos logrando. Este disco, si no lo han escuchado, es de muy buena calidad, tengo un muy buen equipo, siento que el disco se lo merece, así que no lo compré, porque mucha gente ha dicho, eso no se puede comprar, mi gente, disculpe a la gente que piense no sé qué, ni modo, o sea, eres burro, esto es lo que es, y pues la verdad yo siento que sí me lo merezco. Chiquis, sobre este negocio, sobre este negocio... Llamándote pues infiel y de nombres. Cada quien, respeto su opinión, algún día de estos... van a saber la realidad de las cosas. Chiquis, el tequila, el tequila, el tequila. Chiquis, ¿te arrepientes de no haber hecho público tal vez esto? No, no me arrepiento, los tiempos de Dios son perfectos. Y pues nada, yo a su tiempo, a mi manera, con tiempo... correcto, porque ahorita no es el tiempo para hablar de estas cosas. Dicen que Michoacán no está comprometido. No está comprometido, no sé, pregúntenle a él, la verdad. No sé, él se acaba de divorciar, no sé qué decirle sobre eso. Sabemos que está trabajando sobre el tequila con él. ¿Cuál es ¿cuál es el sabor mejor, el tequila de tu mamá o el tequila de tu permiso. Al rato hablamos de eso, de los detalles del negocio. ¡Ay! No te he visto mucho tiempo. ¡Ah, no! Déjame un corte. Ahora sobre lo que ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Permiso, chicos. Permiso, chicos. Quiero defenderte ahora. Does everybody really Chiquis. Want to know why we have this virus? Why? Okay, you tell them. I want you to tell the world. Thank you so much. Chiquis, hay muchas personas. Hay páginas que están actuando en tu contra, poniendo posts. Está bien. Que están en contra. Yo aguanto vara, que digan lo que quieran. Son páginas que no tienen otra cosa más que hacer que hablar de mí, son fans confundidos y al ratito se les va a callar la boca solito, así que digan lo que digan. Sí, de hecho sí. Pongan ustedes, chico, conecten chico, las tu familia de todo esto. La verdad no sé porque le acabo de mandar un mensaje a mi abuelita, le tengo muchísima pena con ella que tenga que ver esto, yo no puedo. Bro, I hope none of you motherfuckers have coronavirus. Pero pues parte de esto. Nos dejamos caminar, por favor. Chiquis, ¿por qué fueron tan confusos? Lo que a él le ayude. Chiquis, lo dejabas de seguir, luego lo dejaste de seguir, otra vez. ¿Por qué está esta confusión? Ponernos en el No sé, no sé qué decirte. Son cosas de la vida. Chiquis, te apoyan en Latin Grammy, te apoyan con mujeres. I won't let them pass right here. Mi carrera y mi vida personal deben ser muy diferentes y espero que la gente entienda eso y no me afecten porque la verdad no hice nada mal. Muchísimas gracias. Queremos chiquis. Gracias, los quiero, con permiso. Gracias, amor. Los quiero mucho. Se me cuidan. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.